Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos TV y Somos 93.5 FM. Tenemos mensajes, uh-huh. Saúl. Sí, por acá el profesor Johnny Pérez de la selección de Kikibon nos dice: buenos días, en sintonía. Hermano, le hacemos un llamado al ciudadano gobernador del estado Lara. A 45 días de los Juegos Nacionales, las selecciones de Lara no disponen de material deportivo para su preparación. Ojalá que... Ayer estuve también por la pista de bicicross. Allá hay unos chicos que se están preparando también para los Juegos Nacionales. En pesas, en la UTAEP, también se están preparando para los Juegos Nacionales. Y bueno, ojalá que haya ese apoyo por parte de las autoridades de nuestro estado para que Lara tenga una excelente actuación. Lara viene de ser campeón de los Juegos Comunales, Juegos Nacionales Comunales. Viene de ser campeón en los Juegos Nacionales Estudiantiles. Es decir, tenemos la vara alta para esos Juegos Nacionales Juveniles que van a ser en el mes de diciembre. Ojalá que Lara allí demuestre que tenemos con qué y que podamos ser los campeones. Bueno, vamos a cerrar el recorrido por la información, Elisaúl, con el tema de Leopoldo López. Ayer el licenciado José Israel González nos envió un video donde es un extracto del programa de César Miguel Rondón. ¿Qué? No, que César Miguel Rondón, Naguará. Ajá, ok. Leopoldo López había dicho en esa oportunidad con José Miguel, con César Miguel Rondón, que Maduro había perdido contra Henry Falcón. Sí, sí. Y ayer Danilo Oviedo lo había publicado en Noticias Barquisimeto. Claro. Porque fueron palabras de la boca de Leopoldo López. Y hoy Leopoldo López nos los envía, o Israelito nos los envía hoy, Israel González, que Leopoldo López se había retractado de lo que había dicho. Y dijo que fue un lapsus. Escribió en el Twitter: saludos, lapsus mío, 3 puntos suspensivos. Las elecciones presidenciales fueron en el 2013, las cuales ganó Capriles, y la dictadura no quiso reconocer. La del 2018 fue un fraude. Sí. Evidentemente, Leopoldo López desfasado de la realidad completa. ¿Por qué? ¿Cómo se va a equivocar por 5 años? Además, yo creo que es algo no del todo cierto, Daniel. ¿Por qué? Porque él habló de que él estaba explicando el porqué del interinato de Juan Guaidó, o estaba al menos justificando o queriendo justificar esa desfachatez de lo que fue la autoproclamación de una persona en una plaza de Caracas, en la plaza Alfredo Saez. Entonces, él está explicando el interinato y sale con eso de Henry Falcón. Eso va más allá de un lapsus. Es lo que dice Daniel Oviedo. Daniel Oviedo nos dice: entonces pierde el sentido la explicación que él dio. Claro. Yo escuché el programa y él, después que dice eso, da una explicación del interinato. Y la explicación del interinato es en base a esas elecciones del 2018. Claro. Porque entonces el interinato debió ser en el 2014, en tal caso, una vez que según él le robaron las elecciones a Capriles, una elecciones que el propio Capriles reconoció de que había perdido. Él llamó a descargar aquello que mandó a descargar y por eso se cuestionó muchísimo a Capriles Radonski en su momento. Pero Capriles Radonski, en línea general, ¿por qué Capriles Radonski si sigue apostando al camino democrático? Entonces va a salir Leopoldo López después que pelearon tanto en Primera Justicia. ¿De dónde viene Leopoldo López? Primera Justicia, ¿y dónde está ahorita en Voluntad Popular? Ah, se la lleva de maravilla con Capriles Radonski. ¿Lo vas a defender ahorita? No. Es totalmente ilógico. Es que son incoherentes. El tema en la política es que hay que ser coherente. Tenemos el audio transformado en video, Adrián, que envió el licenciado José Israel González para transmitir. Lo que tiene que decir López es que vive en Madrid, si no trabaja, que me dé la fórmula. Esto lo escribe Danilo Delgado. Buen día, por favor, ¿qué pasó con el agua? Bueno, ya tocamos el tema del agua. El gobernador del estado Lara dijo que todavía están trabajando en lo que ha sucedido con el agua y hay que seguir esperando. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones de Leopoldo López a César Miguel Rondón. Hubo una elección que Maduro perdió, pero la arrebató. Esa fue la elección contra Enrique Capriles y luego contra Henry Falcón, perdón. Y eso en el año 2019 tiene una respuesta constitucional.
que establece el artículo 233 de la Constitución, que ante el vacío por haber sido fraudulenta la elección del 18, asume el presidente de la Asamblea como presidente encargado. Bueno, era parte entonces de lo que comentaba allí Leopoldo López en cuanto a la situación. Y bueno, luego dijeron que era un lapsus que había tenido, que se había equivocado, que no era así. ¿Pero a quién puede defender Leopoldo López? ¿A Capriles? No, a Henry Falcón tampoco. Es que Leopoldo no está con ninguno. No. Yo creo que también le mandaron a recoger eso, porque acuérdate que el G4 bueno, eso sí puede ser, es claro. Rival de Henry Falcón, son los enemigos. Claro. Aquí lo hemos dicho, el G4 prefiere el G4. Pero no, sí, son opositores. No, pero no se la llevan bien. Si la llevaran bien, hubiesen buscado aliarse. No estuvieran peleados Luis Florido con Henry Falcón, Sobella Mejía y todo ese combo. Entonces, para mí fue que, epa, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir que Falcón le ganó a Maduro? Recoge eso, porque ahí puso a Falcón como náhuatl, así, le robaron la elección, como la víctima, como el tipo que tiene el líder político de la oposición venezolana. Yo creo que más que un lapsus, por ahí pudieran venir los tiros. Epa, recoge eso porque en este momento tenemos que potenciar a los líderes del G4, no a un Henry Falcón que está un ratico allí y otro ratico allá, cruza la acera, se va otra vez por allá y así está. Bueno, vamos a tener otro mensaje. Hoy en el Metrópolis, 10 de la mañana, en el Salón de Uso Múltiple, vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años. Así que si usted vive por el oeste, aún no se ha vacunado, en el Centro Comercial Metrópolis, 10 de la mañana, Salón de Usos Múltiples, vacunación contra el COVID-19, a vacunarnos la juventud. Importante que la juventud, ahí vemos una imagen de allí, Tu Salud es Nuestra Prioridad, donde invitan a vacunarse contra el COVID-19. Así que atentos y atentos. Mira, vamos a pasar el video, por favor, de los motorizados delivery. Ajá. El reportaje que nos envía el Chandy Flow. Uh-huh. Para, bueno, ahí sí, enviar al corte y darle la bienvenida al invitado. Tenemos el video ya, muchachos, de la protesta de los deliveries. Específicamente vi que estaban allí algunos de Yumi, Venezuela, que estaban otros de Pedidos Ya, quienes, bueno, han sido empresas que han abarrotado este mercado de delivery. Escuchemos. Reportando para Noticias Barquisimeto, el Chandy Flow. Nos encontramos acá en la adyacencia del Centro Comercial Río Lama, donde se está llevando a cabo una protesta por los motorizados de, bueno, esto que ustedes ven acá. Vamos a hablar con los delivery. Del gremio delivery. Hermano, ¿a qué se debe esta protesta? Se debe a la inseguridad que vivimos todos los días. Las noches no nos dejan trabajar. Mucha inseguridad, todos los días se roban motos. Por lo mínimo de 4 meses para acá, una moto todo diaria. Es fuerte. Sí, nosotros, sí, las motos son propias. La ribereña, o sea, se convirtió en una guillotina, pues. No la podemos circular. Después de las 6 de la tarde, la ribereña. O sea, preferimos dar la vuelta completa, si vayamos a Agua Viva, a la vuelta completa, y ya incluso en la intercomunal también se nos han pegado atrás de la moto. Sí, es fuerte. Y como las calles son tan oscuras, apaga la moto sin luces, cuando uno pasa, se te pegan atrás. Y cuando ya tú los ves, los tienes encima, y bueno, ahí es donde llega el robo. Ya, como saben que para hacer delivery necesitas un buen teléfono. Sí, claro, exactamente. Vamos a ver qué opinión también acá. ¿Qué tiene que agregarle usted a este reportaje, hermano? Este es para Noticias Barquisimeto. Perfecto. Bueno, ¿qué le puedo agregar? Lo mismo de todos, siempre, la inseguridad, que en realidad los funcionarios policiales nos apoyen con esto, hagan operativo, para que de esta manera nosotros podemos trabajar tranquilos. Saben que no somos una empresa de delivery, que le llevamos la comida a la casa a las personas, con la intención, la gente ahorra eso y nosotros, pero con la medida de seguridad, con qué medida de seguridad, cómo llevamos ese sustento a las personas para que coman en su casa, a través de los establecimientos, y que en realidad nos apoye, todos los funcionarios que nos puedan apoyar, sería bueno para que nosotros trabajemos tranquilos, mejore la seguridad aquí en Lara y en Cabudare completamente, porque de verdad, 1 o 2 robos diarios en Cabudare, un robo en Barquisimeto,
Entonces nos vemos afectados a nosotros a cumplir con nuestro trabajo, con nuestro servicio, y estar asustados porque recuerden que nuestra botica es la estadía de trabajo. Así es. Entonces, como nuestra estadía, si no tenemos eso, ¿cómo llamamos el sustento a nuestros hogares? O sea, en sí, ustedes lo que piden es seguridad. Seguridad, que de verdad que nos apoye, alumbrado, porque de verdad las calles están bastante oscuras. Entonces, si no tenemos eso, no tenemos alumbrado. Bueno, reporto para ustedes el Chandy Flow, y como verán, es una protesta netamente pacífica, como lo establece. Sí, no trancaron toda la vía, uh-huh. Dejaron un canal, más allá de la incomodidad que pueda existir. Bueno, al final sí se acercó la policía, uh-huh. Y ellos pudieron hablar allí y darle a entender la incomodidad que están padeciendo ahora. Bien me lo decías, Elisaúl, fuera del aire, mientras estábamos viendo el reportaje, que esto no afecta nada más a ellos. Claro. Afecta a una población que quizás tiene la capacidad para adquirir productos de establecimientos determinados. Además que hay algunas ofertas que son buenas, la gente aprovecha para compartir. Te cuidas del COVID-19 porque si quieres comer de tal restaurante, no vas al restaurante, sino que lo pides en delivery. Es decir, que estas personas también contribuyen. Además, ellos son sustentos de hogar. Allí habían 20 motorizados. Ellos 20 son padres de familia. Además, entonces, claro, toda cosa que le afecte a ellos también afecta a los hogares larenses. Así que el llamado es atenderlos, a escucharlos y bueno, a mejorar todo ese tema. Y habló algo muy importante, la iluminación. Todavía hay muchos sectores de Barquisimeto, de Caudar y sobre todo en algunas avenidas que lamentablemente aún están oscuras. Ojalá puedan iluminarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestro invitado en la entrevista especial del día.